Buenas tardes, amigos. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos en esta sobremesa. La pregunta que está instalándose en la Argentina, y lo hace cualquier argentino, es qué pasa con los impuestos que paga, desde el más pobre hasta el más rico. Para tener alguna idea, esta mañana nosotros hablamos con gente del campo y con un estudio económico en la mesa, nos cuentan que, por ejemplo, en el kilo de carne, el 30% son impuestos. Si vamos, por ejemplo, al pan, el 25% son impuestos de una horma. En la leche, el 26% son impuestos por cada litro de leche. A eso le tenemos que sumar el IVA, que lo pagan tanto, ingresos brutos, que ya lo hemos explicado, que en Jujuy un mismo producto puede pagar hasta 7 veces ingresos brutos. Uno dirá, bueno, pero esa es la plata para sostener la educación. Educación, el 11%, solamente el 11% de los chicos jujeños terminan en tiempo y forma el colegio secundario y con saberes mínimos. A nivel nacional esa cifra llega al 16%. Si vamos en materia de salud, escuchamos el estado de los hospitales, escuchamos los sueldos de los médicos, ni hablar el salario docente, 45 mil pesos de promedio el salario. En materia de seguridad, hoy en Radio 2 dábamos cuenta de un personaje en una plaza de barrio vendiendo droga a los chicos y la policía nunca llegó. Pirata del asfalto en la zona del Carmen y la policía nunca llegó. En La Plata por estas horas están convocando a algunos vecinos a una rebelión fiscal. No quieren pagar más impuestos, porque todo lo que la casta política dice que hace con los impuestos, en definitiva nunca llega. Sin ir más lejos, hoy nació el hijo del presidente de la Nación, pero no nació en una maternidad pública, ¿eh? No se confundan, ha ido a un sanatorio privado y de los más caros. Por algo debe ser. Lo cierto es que las personas se están preguntando ya cada vez qué hace la casta política con sus impuestos. Y estamos hablando de la gente común, la clase media, esa clase media que pelea todos los días para seguir en ese sector. Y Jujuy es el más claro ejemplo de que los impuestos que pagan los ciudadanos no vuelven a los ciudadanos. Acá hablan de megas proyectos, ton de endeudamiento, 1.300 millones de dólares de deuda externa tiene la provincia de Jujuy, Cauchari, 60 millones de dólares y trabajan 60 personas, 10 millones de dólares cada puesto de trabajo. Como si esto fuera poco, en Jujuy seguimos pagando carísima la luz. Ya vamos a hablar y vamos a analizar cuánto se compone de impuestos de esa boleta. Y así podemos seguir citando muchísimos ejemplos. Y a Morales, esta ficha ya se la picaron en Buenos Aires, ya las publinotas no le alcanzan para instalarse como un hombre moderno ni nada que se le parezca. Cada vez que hace una aparición, Morales muestra lo que es, un hombre genéticamente perteneciente a la casta política que lo único que hizo fue libar los recursos de los argentinos y llegar prácticamente a tener un Estado fallido. Como si esto fuera poco, Morales en su última publinota se jactaba de él haber metido preso a dos dirigentes sociales. Decía, yo los metí preso, yo los metí preso. También hablamos con Miriam Berman en Radio 2 el día viernes y la señora Berman nos decía que a partir de hoy lunes diferentes referentes nacionales se iban a acercar hasta la provincia de Jujuy para tener una radiografía exacta de lo que está pasando. Bueno, de esto vamos a hablar hoy. Nos va a acompañar el legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gabriel Solano, y el señor Alejandro Vilca, diputado nacional del Frente de Izquierda. 30 segundos y estamos con ellos. Lo habíamos anunciado. Gabriel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Alejandro, gracias. Bueno,
¿Qué es lo primero que vio en Jujuy usted? ¿Llegó? No, vine a Jujuy, lamentablemente, a pedir la libertad de compañeros. Me hubiese gustado venir en otro carácter, con otra finalidad. Quizá difundir la ciudad del Frente de Izquierda o de vacaciones. Pero no, vinimos urgidos porque de la semana pasada hasta ahora hay dos compañeros, Sebastián Copero, que forma parte de mi partido, del Partido Obrero, y Juan Choloque, que forma parte de un grupo que se llama MTR 12 de abril, que están detenidos en circunstancias muy particulares. Primero fueron detenidos en sus domicilios particulares. Esto es importante. Porque a veces, los que militamos hace mucho tiempo, sabemos que una marcha puede pasar un pequeño incidente y la policía detiene a alguien. Acá no fue así. Acá fueron directamente a detenerlos a sus domicilios particulares. Que hubo una especie de allanamiento de hecho, porque se quedaron con material, los celulares y otras pertenencias de estos compañeros. Celulares que deben decir, che, nos encontramos a las 2 de la tarde. Para un juez que está manejado por el Ejecutivo, si yo te digo nos encontramos a las 2 de la tarde en la Casa de Gobierno, en la esquina, puede ser una asociación ilícita, ojo. Depende cómo vos interpretes las cosas, después se pueden instrumentar causas. Estos compañeros están detenidos acusándolos de un hecho muy, muy llamativo, porque a ellos el día viernes pasado se le iba a hacer un juicio contravencional por cortes de calle. Los querían multar con cifra de 1 millón de pesos por marcha. No tienen el patrimonio para responder a semejante cosa, quizá morales sí, pero ellos no pueden responder a 1 millón de pesos por marcha. Pero por los mismos hechos que iba a haber un juicio contravencional, un juez penal reinterpreta la causa y le arma por esos mismos hechos otro juicio. Otra causa. Ya penal. Penal. Que se invoca la violación del artículo 194 del Código Penal, que es el artículo que se utiliza para perseguir en general a todo el mundo que luche en el país. Pero ya hay un hecho que es muy controvertido. Está claro que en Argentina, es un tema básico del derecho, o sea, un estudiante de abogacía de primer año, no se puede a un hecho juzgarlo dos veces en tribunales distintos. Se está violando un principio elemental de la justicia. Acá se hace. Acá se hace. Pero a ver, ¿qué lo acusan? ¿De haber matado a alguien? No, de cortar una casa, hacer una marcha. Bueno, de última, si es un delito penal, es... Plata para supongamos que sea, supongamos que sea penal, voy a ser generoso, es cancelable. La condena misma, lo llamativo, que si mañana lo condenasen por lo que se le imputa, cosa que no debería ocurrir, porque están pidiendo que claro. Que vale algo para comedores, pero si lo llegasen a condenar, son escarcelables, por el monto que tiene de años. Y sin embargo están presos. Fuimos a ver hoy a funcionarios judiciales, políticos, y no hay una respuesta al día de hoy. Es una completa arbitrariedad, una completa arbitrariedad. Y después pasa lo que vos decías en el informe inicial, que yo lo he visto, a Morales, ¿puedo decir el programa? Sí, por supuesto. Acá se puede decir el pecado y el pecador, ¿no? Morales, en el programa de Viviana Canosa, diciendo a los gritos, sacando pecho, como si fuese un hecho ejemplar que debe ser reconocido como tal, yo los metí presos. ¿Qué surge de esto? Porque si él lo dijese y no hay presos, bueno, es un guapo de tanto que andan gritando por ahí. Si él lo dice y hay presos, hay que tomarse en serio lo que está diciendo. Y acá está pasando eso. Entonces uno tiene que concluir, creo que no hay otra forma de razonar, que él da la orden y que los jueces y los fiscales solamente lo que hacen es dar una forma jurídica muy elemental y que no se condice con el derecho a las órdenes que da el gobernador de la provincia de Jujuy. Entonces, esto es así. Nosotros tenemos la libertad inmediata de ellos y que cese todo tipo de persecución, porque hay un derecho básico para un trabajador, que es el derecho a manifestarse. Ese derecho está consagrado en la Constitución Nacional. Parecía que en Jujuy los derechos constitucionales básicos no rigen, porque hay una justicia que hace lo que el gobernador le dice por televisión. Sale y te dice, vos tenés, a ver, yo soy juez, ¿qué tengo que hacer? Poner Viviana Canosa. A ver qué dice Morales. A ver qué me dice, cuando veo que me dice Morales, entonces me pongo a redactar el fallo. Es una vergüenza. Y nosotros realmente queremos que esto termine ya mismo y que sea liberado de inmediato tanto Sebastián como Juan. Alejandro, esta situación que patea Gabriel, ¿se conoce ante el gran público nacional? Mira, estuvimos haciendo movilizaciones. El pasado jueves hicimos una conferencia de prensa en el Obelisco con diferentes referentes, no solamente del Movimiento de Unidad Piquetero, organizaciones de derechos humanos, sindicales, sociales. Porque esto no podemos permitir, ¿no? Lo hemos tratado de hacer público ahí, en los medios de comunicación, también en el Congreso. Mañana se va a hacer una audiencia a las 13:30. La idea es hacer público, porque, a ver, un poco lo que vos decías, vos lo escuchás a Gerardo Morales en los medios nacionales, es como si Jujuy fuera Suiza. Acá todo brilla, proyecto productivo, hay superávit, pero la realidad que vive el pueblo jujeño no es la misma. O sea, hoy si hay gente como los movimientos desocupados pidiendo
que haya mayor presupuesto para los comedores, para los merenderos, es porque hay una situación de emergencia social, ¿no? Que la estamos viendo, o sea, los índices de pobreza, lo de desocupación, y esto no hay que tomarlo como algo aislado, ¿no? Al movimiento desocupado que se los persigue, sino porque esto también es como tomado como un escarmiento para todo aquel que quiera luchar. Porque lo vimos hace un tiempo, cuando se movilizaron los docentes en reclamo de las paritarias, sí. Un 19%. El gobierno quiere mantener sueldo de pobreza. Un paréntesis, 19% en el primer semestre, ¿sí? 45 mil pesos el salario promedio. La inflación de alimentos del primer trimestre está calculada en 23. Y Morales ofreció el 19 para 6 meses. Imagínate. Entonces, esa situación de pobreza, de emergencia social, parece que el gobierno quiere solamente frenarla con palos, judicialización de la protesta. Y esto no es algo aislado, ¿no? Lo vimos, acordate, el ministro Zabaleta diciendo a los piqueteros que acampaban al Frente de Desarrollo Social como que estaban extorsionando, o Larreta que decía hay que quitarle los planes a todo, o Milei Huespe que decía que son unos delincuentes totalmente. O sea, acá el problema es cómo terminar con la pobreza y no con los pobres presos, ¿no? Eso Jujuy es una, Gabriel, es una de las provincias donde más cayó el empleo privado y más creció el empleo público. Hoy estamos más de 100.000 empleos públicos. Pero hay un punto, ¿no? La mayoría de los referentes hablaban de quitarle el plan social a las personas que van a manifestar. Menos Morales, que Morales dice hay que meter preso a los dirigentes. Pero ¿cuál es el punto? Y esto es una interpretación mía. Morales maneja él 80.000 planes nacionales y 40.000 planes provinciales. Él los maneja. Mi sensación, él que los quiere meter presa a Alejandro, a usted o a cualquiera, para manejarlos a todos él. Bueno, yo tengo la misma impresión. Porque Jujuy, visto, Jujuy visto de Buenos Aires, siempre fue una provincia muy combativa. En su momento de Perro Santillán, una provincia que uno lo veía, yo era más chico, obviamente, y uno veía una provincia agitada, soliviantada, agitada. Y la veía hasta canciones sobre Perro Santillán, uno lo veía con que militante de izquierda de chiquito, siempre queriendo Jujuy. Pero Jujuy después se vio un proceso de una enorme cooptación por parte del gobierno. Y él atacó muy fuertemente a Milagro Sala. Vos sabés muy bien que no forma parte del Frente de Izquierda, ni mucho menos, pero nosotros consideramos que está injustamente detenida. Pero una parte importante de los dirigentes que estaban con Milagro Sala hoy reportan a Morales. Entonces él lo que hizo fue cooptar a una parte muy considerable. ¿Cooptar o comprar? Bueno, cooptar, comprar. Comprar, si querés, puede ser más, más justo la descripción que estamos haciendo. Ahora, lo que resulta ahora, ¿qué es? Que apareció un movimiento que es independiente de él. Que no le responde, que no se deja ni comprar ni cooptar. Y como no lo logra, larga una represión. Porque él había logrado, digamos, quedarse con lo que eran los restos de lo que había sido un movimiento social muy importante. Y de ese modo también lo neutraliza como objetivo, porque si vos pasás a ser una dependencia del Estado, el movimiento pierde sus objetivos originales. Porque un movimiento social, un sindicato, lo que sea, tiene que defender al laburante, no defender al Estado. Claro. La función primaria es defender al trabajador, defender al vecino. Al no, más débil. No al Estado, que es el que aparte aplica esos planes de ajuste. Ahora, apareció en Jujuy un movimiento independiente que no lo controla, y entonces uno ve ahora la hazaña que él tiene. Una hazaña muy grande, porque este tipo de expresiones televisivas son brutales, pero lo más brutal es lo que pasa en la práctica. No existe lo que está pasando. ¿Cómo puede ser que se tenga detenido a dos personas por todavía no están procesados? ¿Te entiendes? No están procesados. Inicia una causa. ¿Por qué? Yo pienso que no hay ninguna causa, ninguna. Ellos piensan que sí. Hacer la denuncia en sede judicial, se investigará, pero con ellos libre. Hay una presunción de inocencia. Me quedo con esto. Cuando fue el 24 de marzo, escuché una señora, estoy tratando de acordarme el nombre, cuyo hijo fue detenido desaparecido, ¿no? Y esta señora, al aire decía, decía, yo sé que mi hijo ponía bombas, yo sé que mi hijo fabricaba bombas, pero se merecía un juicio justo, decía la mujer, y no que haya sido brutalmente desaparecido. Bueno, este caso yo hago un paralelismo, salvando las diferencias que son obvias, pero todo el mundo merece una justicia acorde, justa, y no una justicia arbitraria. Yo no sé si estas personas que están presas son culpables o inocentes, porque no le creo a Morales, ¿me entiendes?
Yo necesito creer en una justicia que hoy por hoy en Jujuy no está. Pero si nadie le puede dar más detalles que yo, claro, en la previa, ¿cómo son los jueces que se votan acá? ¿Te acordás cuando se conformó la nueva composición del Superior Tribunal de Justicia? Ex vicegobernador, el candidato a vicegobernador, ex diputados de la UCR. Entonces, ¿quién puede decir que acá hay justicia independiente? No, y un proceso de selección absolutamente amañado. Donde entra el amigo, el pariente. Claro, entonces, acá hay, y eso, lo que, y, digamos, hay una doble vara. Porque vos fíjate, volviendo a lo que vos decías el 24 de marzo, hay gente que estuvo vinculada a la dictadura militar, como Blaquier, que hoy va a quedar impune, no va a ir a juicio, está libre. Pero nuestros compañeros, por haber, mira, reclamado solamente mayor ayuda social. O sea, plata para los comedores, porque el Ministerio de Desarrollo Social de acá de la provincia brilla por su ausencia. No hay plata, porque hay una situación social que es de emergencia. En tiempo de campaña venía la ministra de Desarrollo, y esto dicho por las señoras que se encargan de cocinar para los chicos, ¿eh? Llegaba la ministra de Desarrollo con alguna mercadería, poco y nada. ¿Quiere la mercadería? Sí, obviamente. Bueno, foto. Sin foto no hay mercadería. Sí. Bueno, y eso fue una práctica instituida y normatizada por Morales. Bueno, por eso yo digo que en el pasado, él valiéndose de políticas represivas, de maniobras judiciales, de encarcelamientos, porque yo estoy preocupado realmente por lo que está pasando con los compañeros, viendo los antecedentes penales de la provincia. Yo insisto, con Milagros Salas tenemos diferencias políticas enormes, pero alguien no se puede meter preso por una causa, después cambiarle la causa para que siga presa, y en el medio de la causa original la archivan. Es raro. Acá, yo quiero ser claro en esto, mi temor es que se esté armando un proceso similar con los compañeros que están detenidos ahora. Entran por una causa, mañana entran por otra, pasó así y nunca salen. Y nunca salen. Hoy nos decía un abogado que se acercó a la conferencia de prensa, de un apoyo, el nombre no lo recuerdo porque no lo conozco, pero él nos decía que de acuerdo al procedimiento penal actual de régimen acusatorio que se armó en la provincia, alguien puede llegar a estar hasta un año detenido, nos comentó los datos, sin que el juez dicte la prisión preventiva, es decir, sin que dicte los fundamentos por los cuales está preso. Está preso. Entonces, la vulneración de los ciudadanos, y en este caso de los luchadores populares, es brutal. Entonces los toman como rehenes. Acá yo tengo que concluir que acá hay dos rehenes en las cárceles de Jujuy por parte del gobierno de Morales para chantajear a un pueblo y para hacer su campaña electoral. Y esto no puede ser. ¿Esto va a amedrentar a las organizaciones sociales de salir a la calle o no? Mira, yo creo que no. Nosotros hemos visto hoy en esta conferencia con Gabriel mucha firmeza, porque hoy el gobierno se enfoca sobre los desocupados, sobre los pobres. Mañana serán los trabajadores estatales de las empresas. Bertrand Brecht, hoy vienen por mí, pero ya es demasiado tarde. Entonces, ¿no? Nosotros creemos que hay que unir toda esa fuerza social, ¿no? Nosotros creemos que ellos, uno cuando por ahí hablamos, ¿te acordás, Andrés, siempre lo del Fondo Monetario Internacional, lo del ajuste? Van a venir, pero los poderosos buscan que la única forma sea callarnos con la represión, con la judicialización de la protesta. Eso es lo grave. Y además en una provincia de Jujuy, donde no solamente hay un movimiento independiente, desocupados, que no lo puede controlar, sino que también los trabajadores están teniendo otra fuerza, otra organización. La izquierda ha tenido un peso importante. Entonces yo creo que eso, unido, imagínate qué fuerza tendría. Si vos unirías la movilización de los desocupados con los trabajadores estatales, los docentes que se movilizaron, nosotros podríamos lograr la reivindicación del pueblo trabajador. Ellos nos dividen, ¿no? Por eso es importante el tema de la solidaridad. Morales habla de superávit en Jujuy. Pero superávit siempre hay que verlo bien cómo se constituye. Yo no conozco las cuentas de Jujuy, no quiero hablar por hablar, no conozco el presupuesto de Jujuy. No se preocupe que no las va a conocer. No la conoce nadie. Está más guardado que la fórmula de la Coca-Cola. Yo no defiendo ni el superávit ni el déficit. Me gusta ver cómo se constituye, porque depende a quién le cobro y a quién no le doy. ¿Se entiende? Mañana, por ejemplo, si le aumento a un docente 18% en 6 meses, cuando la inflación en ese pedido va a ser el doble, bueno, voy a tener un superávit, pero ¿cuál es la base de superávit? Es la desvalorización de los salarios de los docentes. ¿Se entiende? Entonces yo no defiendo el superávit cuando tiene esa base, porque esa base va a agravar la desigualdad, va a hundir la educación pública. Y entonces ahora el FMI ha pedido, usted lo sabe muy bien también, que un déficit que se rondaba el 3-4% se reduzca a 1% este año. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Y lo van a hacer no sacando subsidios a empresas, lo van a hacer con jubilaciones para abajo, con salario docente para abajo, con ajuste de la educación. Pero la política no se ajusta nunca.
Acá lo que le está costando a Jujuy la campaña política y moral es cifras siderales. A ver, el avión nada más. No pongamos otro rubro. El avión de la provincia nomás. Que lo usa como si fuese su auto personal. Sí. Su taxi. No, no lo puede estacionar en su casa. No, y la cartelería con que ha pegado Capital Federal. Las publinotas. ¿Entendés? Entonces, vos decís, ¿dónde sale? Y ellos cuando hablan de superávit, dicen Cauchari, habla de cannabis, de todo. Parece maravilloso, ¿no? 1.300 millones claro. de dólares de deuda externa tiene la provincia de Jujuy. Es muchísimo. Impagable. ¿Sobre un presupuesto de cuánto? No, no me acuerdo. ¿Cuánto es el presupuesto de deuda? No me acuerdo, pero... 1.300 tipo de cambio oficial son 140 mil millones de pesos. Claro, impagable. Y el presupuesto no puede estar muy arriba de los 300 mil. Cuando Morales asume... Hace una cuenta, estoy haciendo cuentas de es rápido. Un buen alumno de Macri, ¿eh? O sea, aprendedor de ahí. Y cuando asume Morales, asumió vestido de republicano, ¿no? Vamos a fortalecer las instituciones y demás. Que a los 2-3 meses ya mostró lo que realmente era. Y en esa época decíamos en Radio 2, el modelo de Morales cierra únicamente a palazos. Se está dando, ¿no? Sí, aparte él supuestamente dentro de la interna de Juntos por el Cambio se presenta como paloma. No sabemos qué son los halcones, porque si vos sos la paloma, ¿me entiendes? Es decir, si la paloma es quien tiene encarcelado... Porque en Argentina hay una campaña nacional contra el movimiento de lucha. Ahora está pasando un hecho en San Nicolás, que déjame decirlo, es grave porque están detenidos 2 trabajadores camioneros. Sí, porque bloqueaban una empresa. Sí, pero que había despedido a trabajadores. Pero bloqueaban una empresa. Sí, pero los trabajadores, si hubiesen sido recuperados, no había bloqueo. ¿Pero por qué digo esto? Porque hoy pero el movimiento... no está bien bloquear una empresa. No está bien bloquear una empresa hasta que no esté bien echarlo. Porque hay el bueno, derecho... Es que está el punto, está el derecho tema de la justicia. El derecho es un tema que es interesante. Vos sabés que la Constitución consagra 2 derechos que son complicados de conciliar. Está el derecho al trabajo y está el derecho a la propiedad privada. Entonces, quien defiende el derecho al trabajo por encima de la propiedad privada, nosotros, decimos, mira, esos 2 laburantes hay que reincorporarlos porque no tienen, son laburantes, viven de su salario. El salario es alimentario, es para que su familia pueda comer. Otro dice, no, es la propiedad privada, el patrón tiene derecho a echar a quien quiera. Bueno, nosotros tenemos otro punto de vista, son 2 derechos que están consagrados. Pero ¿cuál vale? Porque si vale más el derecho a la propiedad privada, es el derecho a despedir, entonces el derecho al trabajo es una abstracción. Figura la Constitución, está ahí, los chicos lo pueden estudiar cuando ven educación cívica en el colegio, pero después tenés un montón de desocupados. Hoy en Argentina tenés, no conozco exactamente los números de Jujuy, pero deben ser más o menos parecidos o más graves. En Argentina el 40% de la fuerza de trabajo no está registrada. Sí, si no está registrada, y acá también es. Si no está registrada quiere decir que la reforma laboral famosa se la están aplicando de hecho. Porque si te echan no tienes indemnización, no tienes horas extras. Entonces, 60% de pobres, Jujuy. Bueno, no. Y una indigencia que Alejandro no me deja de mentir, crece día a día. Espera el miércoles, cuando el miércoles se conozcan los números de inflación de marzo, el miércoles el INDEC te queda el anuncio... 5.7 estaban diciendo, ¿no? Sí, de 5.7 y 6 y pico. Pero vas a ver que los números que dio de pobreza el INDEC hace unas semanas atrás, ya es el pasado. La inflación acumulada de estos 3 meses... ha generado el pasaje a la pobreza de muchísima gente en Argentina. 23% de alimentos. El problema es que Jujuy es el más pobre de los pobres. ¿Sí? Y el modelo que impuso Gerardo Morales no ayuda a esa bendita movilidad social, salvo que sea absolutamente descendente. Ha desaparecido la clase media en Jujuy, lamentablemente. Gabriel, gracias por haber gracias venido. Por la invitación. Alejandro, muchas gracias. A ustedes, gracias por acompañarnos. Dios mediante, nos juntamos mañana a las 2 de la tarde para hacer otra sobremesa. Y ahora quédese que ya viene Palpala hoy.